Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí, perdón por la demora, tuvimos ahí problemas técnicos porque teníamos estilistas en el otro salón, en otra ubicación y trasladado todo esto, pero ya estamos aquí. Gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos, por estar puntuales. Estamos muy contentos de que este año pudimos retomar este evento. Esta evaluación es un evento que hacemos una vez al año con nuestro equipo de Deporte Guapa, que son todas las estilistas. El objetivo de este evento, nosotros le llamamos evaluación anual, la dinámica, bueno, primero el objetivo de este evento que hacemos es crear un espacio para que las estilistas puedan tener como un espacio libre donde puedan crear, donde puedan demostrar sus talentos, donde puedan expresar como su, al máximo todo lo que ellas pueden hacer. Y bueno, lo hacen porque en el día a día pues nos vemos un poco más limitadas por el tema del deseo del cliente. Entonces aquí es como la forma en la que ellas pueden expresarse al máximo. Nos encanta también este evento porque es un evento donde invitan las estilistas a sus familias, aquí están también, donde pueden ellos ver todo lo que hacen todos los días. Lo que buscamos es pues cumplir esa misión que tiene la empresa como Ponte Guapa, que es buscar que nuestras clientas no solo se vean más bonitas, sino se sientan mejor, porque sabemos que cuando se sienten mejor también son mejores seres humanos allá afuera. Entonces, este es un espacio que les damos para mostrar sus talentos, así como para que puedan sus familias ver de lo que son capaces de hacer. Están todas súper emocionadas, están nerviosas. Tenemos a casi la mayoría del equipo aquí, todo el día, tenemos desde las 9 de la mañana, las estilistas están, nos dividimos en los salones y se están, están trabajando con un look completo desde cero, donde hacen todo el cambio de cabello, corte, color, peinado, maquillaje y también incluso la vestimenta. Este año tuvimos el apoyo del LSI, gracias, con algunas de las modelos, los estudiantes de la universidad nos apoyaron con sus colecciones también, y otras más de las modelos fueron nuestras estilistas quien decidió todo el look completo. Hicieron como un diagnóstico donde se sentaron con ellas tiempo antes a ver las condiciones de su cabello, su estilo de vida, su fisiometría, sus colores, todo lo que ellas tienen para poderles proponer algo. Normalmente hacemos un evento que ponemos un tema y las estilistas lo desarrollan. Este año decidimos que fuera Street Styles, que es un estilo urbano europeo como más llevadero, donde hay las estilistas crearon, algunas crearon técnicas, otras replicaron técnicas que les gustan y pues las plasmaron aquí. Vamos a tener una presentación donde van a estar presentando el antes y el después y la inspiración de cada estilista, van a estar pasando nuestras estilistas, Victoria nos va a estar ayudando, es nuestra host, ella es la líder de capacitación del equipo. Y bueno, pues aquí estamos, encantados de estar aquí, lo planeamos todo para ellas y para ustedes y que sea algo que esperemos que les guste mucho. Cada año lo hacemos diferente y bueno, este año se van a aventar a hacer pasarela. Les pedimos también mucho apoyo porque a muchas les da nervio el hablar en público, entonces también Vico va a estar aquí apoyándolas algunas y algunas no quieren hablar. Y pues qué más, ahorita vamos a presentar a nuestros jueces, al final de las presentaciones, nuestros jueces, aquí tenemos, ahorita vamos a hacer la presentación, tenemos 5 jueces expertos, nosotros no decidimos nada, las estilistas saben, más bien son ellos quienes deciden todo en base hay como unos criterios a evaluar, se van a salir unos 10 minutos al finalizar las presentaciones para decidir las ganadoras y les vamos a dar sus premios. Nada más, lo único que les quería pedir es que se fijen muy bien en los números de las estilistas y las modelos, y que elijan 3 de sus favoritas y que las vayan anotando, porque al final vamos a hacer una dinámica donde van a votar aquí en vivo y vamos a entregar un premio que es de la votación de aquí en vivo, ¿ok? Y bueno, le dejo a Victoria aquí el lugar. Muchas gracias. Pues bienvenidos, estamos muy emocionadas. Yo quiero agradecer y felicitar de antemano a mis compañeras porque las vi desde temprano, puestas, emocionadas, de verdad, se lucieron. Un aplauso, por favor, para todas. ¡Bravo! Me da mucho gusto que estén aquí acompañándolas porque yo, como parte del equipo de ser estilista, cuando cumplimos la misión de poder brindar a esa persona que se sienta mejor, que se vea mejor, de verdad que es lo que nos llena el corazón. Y pues estoy muy contenta de que ellas puedan demostrarlo y que ustedes, que son su familia, puedan ver reflejado su trabajo. Me toca el trabajo de presentar a nuestros jueces de honor. Tenemos en primer lugar pues a Nefi y Pablo.
que él es un peluquero con más de 20 años de experiencia. Es Educación Manager en L'Oréal Profesional de México, es creador de The New Black Monterrey y es amante y apasionado de la colorimetría. Van a poner la presentación porque... Aquí está Nefi. Ahorita nomás quiero que pongan la presentación porque como no hay tanta luz aquí para que pueda verse cada uno. Espérenme tantito. Ya están en eso. Si quieren nomás para que salgan las fotos. Y bueno, este año también agradecemos a Punto Valle porque nos prestó este espacio maravilloso que nos encantó, que quedó súper bien el lugar para el evento y para el tema que habíamos elegido con este mural que ya no tuvimos que hacer casi nada de stage, está bien padre. Y también tenemos varios patrocinadores que nos apoyaron, entre ellos está Flormar, que es una marca de maquillaje, tenemos a Moshi Moshi, que es un restaurante de aquí de Punto Valle de sushi, La Divinata, Miscelánea, Aguas Bebia, Bella también, que son accesorios de la misma línea de Flormar. Y también, el LSI que nos apoyó, como lo comenté ahorita, para parte de la vestimenta de nuestras modelos. Además de todos nuestros aliados comerciales, que son Davines, Beauty Art, Redken, Alfa Parf, todos nos apoyaron con la cuestión, al ratito van a ver con toda en los premios, van a ganarse premios super padres, entonces pónganse exigentes cuando elijan a sus ganadores, porque sí están bien padres los premios. Y pues es un motivador importante para ellas este evento que hacemos una vez al año, y bueno, aunque se ponen nerviosas, vale la pena porque es como aspiracional, y cada año también, en años anteriores nos hemos dado cuenta que hay estilistas que a veces tienen como ciertas habilidades y que se ponen a hacer servicios, entran al salón haciendo ciertos servicios y en la evaluación nos sorprenden por los servicios que hacen, y gracias a estos espacios es cuando ellas empiezan también a aventarse a hacer más servicios en el salón y pues obviamente porque demuestran su profesionalismo y la calidad con la que trabajan siempre. ¿No? Ok, si quieres sigue presentando a los... Bueno, pues también tenemos a Claudia Galindo. Ella disfruta ayudar a la gente a sentirse mejor a través de su imagen. Su carrera en Milán la hizo descubrir su pasión por la moda y el arte, y lleva 5 años emprendiendo en su salón. ¡Bravo! Y Claudia es orgullosamente exponte guapa de equipo que empezó conmigo, y la verdad, muchas gracias por estar aquí. Me encanta tu trabajo, ya sabes, y todas las estilistas también te admiran mucho. También tenemos a Cordelia Ruiz. Ella es licenciada en Mercadotecnia, Consultoría de Imagen y Estilo. Se dedica a guiar a mujeres a encontrar su estilo y llegar a proyectar su mejor versión. ¡Bravo! Bueno, y como mencionaba Betty, también nos acompaña Juan Carballo, que él es el director de la Universidad del LSI en las carreras de Mercadotecnia y Diseño de Moda y Licenciatura de Diseño de Moda también. Y finalmente tenemos a Mildred Treviño. Ella es licenciada en Administración de Empresas, es maquillista profesional en Makeup de Signory de Nueva York, fundadora de la Doña Beauty Center. Su amplia carrera que ha tenido, impartido cursos, además de asesoría de imagen. Bueno, muchas gracias a los jueces. A ver si ahorita ponen la presentación porque quedó bien bonita, aunque sea así rapidito. Y vamos a empezar con la presentación. Yo me voy a bajar tantito para poder ver también. Y bueno, pues que disfruten mucho el evento. Gracias. Pues
Pues en primer lugar tenemos a nuestra compañera Valeria Pedraza. Ella, ¿dónde está? Su inspiración se llama Mirror Effect. Buenas noches a todos. Yo les voy a hablar de las tendencias 2021, que vienen los blazers, los chalecos tipo baby blue, baby pink, entre otros. Las tendencias cambian, pero el estilo es eterno. Yo a mi look le puse Mirror Effect, que quiere decir efecto espejo. Me inspiré en la artista mexicana Frida Kahlo, que con lo que dice, me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. Gracias. Mi nombre es Valeria. La compañera que sigue, ella es Thalía. Thalía Esquivel. Su inspiración son tendencias 2021-2022 y su inspiración se llama Naturaleza y Confort. Su técnica de color es Underlight con tonos contraste en cálidos. Su estilo de corte fueron capas muy ligeras y largas. Muchas gracias. La siguiente participante, ella es Janine González. ¡Trae porra! Buenas noches, mi nombre es Janine González. Como pueden ver, mi modelo es una Catrina urbana. Mi inspiración es la pandemia. Ella es un tributo a todos aquellos que nos dejaron en este tiempo. Yo sé que a muchos nos afectó, entonces esa fue mi inspiración. En color utilicé varias técnicas como Shadow Roots, Money Piece y algo de Balayage para crear algo de dimensión en el cabello. En tonos cobrizos y combiné colores cosméticos con tonos fantasía. Su corte es un medium length hair layers. ¿Por qué? Porque quería conservar su largo, ya que mi modelo tiene su estructura ósea redonda, entonces ella necesita cierta ligereza hacia el frente, entonces el money piece y el corte le ayuda a tener esa ligereza en el cabello. Gracias. Nuestra siguiente compañera es Alejandra Herrera. Su estilo es Urbano Girl, su técnica de maquillaje es delineado gráfico y su peinado se llama Space Bone. A continuación, Cristina Camacho. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi modelo Ale, la inspiración de mi total look es una fusión entre Cruella de Vil y un look urbano y rockero. El diseño de color que le realicé a mi modelo fue una decoloración global en la mitad de su cabellera, buscando unos tonos cobres intensos en contraste de un color negro profundo. Para continuar y complementar su look, realicé un corte shaggy con la tendencia actual en flequillo francés, buscando enfatizar su rostro y siguiendo la gama de los cobres, realicé un maquillaje de ojos en una degradación de amarillos hacia un rojo intenso, buscando que su piel se vea natural, fresca y luminosa. Muchas gracias. No, tú no hablas. Aquí viene la modelo de Vianey Vargas. Su inspiración es Narcisa Malfoy de Harry Potter.
Su técnica de color son underlights con balayage y su estilo de corte son capas largas y desvanecidas con flequillo en media luna con textura. Enseguida viene Diana Fernández. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana y mi modelo Jessica es la típica adulta joven que quiere cumplir con sus responsabilidades pero sin perder el estilo. Es por eso que para su corte creamos un blonde cut que es muy fácil de estilizar, que enmarca sus facciones, además de que el diseño de color ilumina su rostro. Es un diseño que no va a ocupar mucho mantenimiento, entonces no tiene que visitar tan seguido el salón y eso beneficia pues en su tiempo y en su presupuesto. Además, para su outfit pues tenemos un look muy versátil para todo su día. En la mañana pues puede cumplir con sus responsabilidades de trabajo, visitar a algunos clientes y también si tiene salidas por la tarde pues puede cumplirlas. Atrás quisimos en el peinado agregar como un toque un poco más edgy por la pasarela y eso es todo. Muchas gracias. Ahora viene Melissa Tamés. Sí, vi mi cara de antes. Su look es look rockero moderno. Su técnica de color es cardado y tricoteo ancho, efecto degradado de medios a puntas. Y su estilo de corte son capas con movimientos. Ahora viene Miriam Hernández. Oiga, nada más les quiero decir que sí vean las fotos aquí porque luego ahí se ven bien padres, pero vean cómo cambiaron también. Aquí tenemos el antes y el después, entonces para que vean las en las pantallas. Ahorita les pasamos de las primeras que fueron las que ya se pasaron, ¿ok? Buenas noches. Hemos pasado un año y medio, casi dos de pandemia, donde la parte estética la olvidamos un poco, porque había cosas más importantes y puede ser que nos descuidésemos un poco. Las rutinas de belleza se relajaron y las pusimos en un segundo plano. Pero este 2021 nos ha abierto la mirada en muchos sentidos. Hemos ido recuperando la ilusión por muchas cosas. Y hoy vamos a hablar de melenas. Empecemos por el principio, a cuidar nuestro cabello otra vez. Volvamos a sentirnos guapas. Para eso estoy aquí. Les presento una de las tendencias para este otoño-invierno, que vienen muy emocionantes para el cabello. En cuanto a corte, color y peinado, vienen dispuestos a cambiar sus melenas. Bueno, y estamos dentro de un bucle de tendencias, los 90s regresan y el cabello por supuesto también. Las estábamos experimentando a través de las Chunky Lights. A mi modelo le realicé esta técnica, Chunky Highlights. En esta ocasión suavicé un poco creando ligereza en la parte de la cúspide y coronilla. Si quieres caminar. Sí. Iluminando a su vez la parte frontal, lateral, nuca media y nuca baja. Esta técnica la puedes llevar muy marcada o esto depende de qué tan atrevida seas. Artistas como Jennifer López y Dua Lipa se han atrevido a utilizar esta técnica. ¿Tú te atreverías? Mis tonalidades fueron en niveles 7. Me inspiré en los frutos secos, que son los colores que vienen para este otoño-invierno, como los colores avellanas, los canelas, todos en tonos cálidos. Profundizando con sus bases naturales,
le realicé un corte wool. El nervio. Su corte es un estilo Wolf's Cut, estilo híbrido de los cortes Mullet y Shaggy. Entonces, eso nos ayuda a crear demasiado movimiento en estas melenas. Para las clientas que les gusta como crear esos estilos naturales y es más fácil para ellas peinarlos. Los pueden dejar al aire libre, los puedes estilizar y de las dos maneras tu cabello va a estar muy, muy natural. No va a ser tan difícil que tú puedas lograr estos estilos. Gracias. Bravo. Enseguida viene Cris Ortega. Su inspiración se llama Look Fresco. Ella hizo una mezcla de dos técnicas que son balayage y face framing. Y en el estilo de su corte utilizó capas con movimiento. Erika Cortés, enseguida viene. Buenas noches, mi nombre es Erika. Quise plasmar un poco de todo lo que está ahorita y lo que vamos a ver en el 2022. Me inspiré en aquella mujer versátil que hoy en día se enfrenta a desafíos grandes como lo es esta pandemia que nos toca vivir. A esa mujer que quiere un cambio, pero no verse igual que las demás, sino yo me inspiré en los tonos Rose Gold, le hice un balayage de tercera dimensión y el corte fue algo con textura y movimiento. Maquillaje editorial monocromático en tonos rosas y el peinado de los años 90. Gracias. Acuérdense de los números que traen para que voten al final por sus tres favoritas. A continuación, Carol Wall. Hola, buenas noches, mi nombre es Carol y yo me inspiré en una tendencia que está en el para el 2022, se llama Carefree Comfort. Y es una tendencia muy despreocupada, cómoda. Creo que en este año de pandemia que hemos vivido, en el 2020 y 2021, hemos aprendido a ser más relajados, a esas maneras estructuradas que teníamos de trabajar con cosas que quizá no eran tan necesarias. Este tiempo nos ha enseñado a poder ser más relajados y me gustó mucho esta tendencia porque creo que rompe con muchas estructuras. En esta ocasión, a Carolina, mi modelo, es la primera vez que se hace color en su cabello, entonces cualquier proceso que yo realice con ella iba a ser un cambio importante y pude llegar a un acuerdo con ella de hacerle un under color que es, va en degradado en la parte inferior del cabello y en la parte superior trabajé con una técnica a manos libres haciéndole unas transparencias y el corte que realicé en Carolina fue un chak y bueno, esas son mis técnicas que realicé con Carolina. Gracias. Ahora viene Olga Ramírez. Ella se enfocó en la inspiración de Look Fresco para la office.
Su técnica de color es una mezcla de contour, balayage, baby light y cardado. Su estilo de corte es hair cute long layers. Y su make-up se llama Glam Smoky con delineado difuminado. Gracias. Enseguida viene Gris Barrera. Buenas noches. Mi técnica de color fue Hair Touch. Es una técnica que realicé que lo que hace es fundir las mechas con el color de base, haciendo un degradado muy suave. Cuando me preguntaron qué era como mi inspiración, realmente como que no supe qué decir. Yo la escogí a ella porque es una mamá, tiene 3 hijos y realmente obviamente es una señora. Entonces yo dije, prefiero hacer a alguien. Realmente aquí como que mi inspiración es como la misión de Ponte Guapa. Podría decir que la elegancia, pero realmente es la misión. Entonces, para mí es hacerle como un cambio de look adaptado a su estilo de vida, que la haga verse más bonita y que se sienta bien con ella misma, y resaltar su belleza exterior como también su interior. El estilo de corte que yo le hice a ella fue un long bob y con movimiento. Gracias. Ahora viene Deira Cortés. Ella se inspiró en Una noche de barrio antiguo. ¿Cómo la extraño? Su técnica de color también fue una mezcla de chatus, face framing y balayage 3D. Y su estilo de corte es un shaggy. Y ella misma confeccionó y diseñó su vestuario. A continuación, Samantha Trujillo. Su inspiración se llama adaptar un estilo en tendencia a una mujer ama de casa. Su técnica de color fue face framing, que fue combinada con baby lights en tonos dorados con profundidad natural, y su estilo de corte fueron capas con movimiento enfrente. Y pues cabe mencionar que Sammy está debutando como estilista esta noche. Su primer trabajo. Oigan, sí, yo quería interrumpir tantito porque Sammy es súper elemento de Ponte Guapa, pero es recepcionista, o sea, está en el área de atención al cliente, pero ella dijo, yo quiero participar, y pues no le dijimos que no. Y miren, esto es su debut, y qué padre que poder ver, porque este es el objetivo de este evento, que puedan desarrollar al máximo y demostrarse de qué son capaces. Y de verdad que yo las veo, y hasta el hablar en público se me hace que es algo que, aunque ya sé que les choca que yo empuje a esto, creo que es una herramienta súper importante para el desarrollo de un ser humano. Entonces, de verdad, estoy muy orgullosa de todas, y pues lo quería aprovechar en este momento porque de verdad Sam también nos sorprendió que hizo este trabajo sin saber y nada más de ver. Y ya hemos tenido varias gente que ha pasado por el equipo de Ponte Guapa con ese proceso, y mucha gente que también es parte del equipo administrativo, que entran desde el área de atención al cliente y se van desarrollando y desenvolviendo porque aman la profesión. Felicidades. El número 17, acuérdense de los números. No, Janet Saldívar. Hola, buenas noches. Yo me puse a leer un poquito y investigué que hay 7 estilos. Yo me inspiré en el estilo creativo. Ella es una ama de casa y me enfoqué en su aspecto físico, estético, y busqué como básicos, cómodos y que se vea chic. En cuanto a la técnica de color, yo apliqué una técnica que le puse un nombre, lo inventé, le puse Lumiso, que son
puntos de luz en la parte del rostro, en alrededor del rostro, y unos puntos de luz también en la parte de atrás. Los cortes, el corte que hice fue capas largas, también es lo que viene, las capas largas, marcadas y difuminadas. El maquillaje, hice un Foxy Eyes. Este es un maquillaje que simula efecto Botox para levantar un poquito el ojo y la mirada. Gracias. Gracias. Ahora viene Steph Rodríguez. Hola, buenas noches. Yo me inspiré en la moda baggy, así como flojito. En el cabello le hice un face framing y le hice TC Lights y Smoky Color. En corte le hice un corte clavicut con capas invisibles y face framing layers. Y en peinado le hice wavies con dos coletas y muy messy. En maquillaje le hice un delineado holográfico en azul con iluminador en el lagrimal. Los labios en degradado de rosa a morado y le hice un maquillaje muy natural que todos se pueden hacer todos los días. Gracias. Ahora con el número 19 viene María Alejandra. Sí. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Ale, yo soy maquillista de Ponte Guapa y en esta ocasión es la primera vez que participo en este certamen de habilidades. Y bueno, mi modelo Norma, les voy a empezar a platicar sobre su outfit, que está enfocado a lo que es street style, que normalmente a veces se puede confundir un poquito con el urban. Pero el street style es un look que es muy usable, que lo puedes usar para una cena, para una fiesta, para una reunión casual en el día o en la mañana. Y tiene una combinación de texturas en cuanto a piel sintética con estampado en tendencia, complementándolo también con el color los colores de este año, del 2021, que es un amarillo y es un gris. Y bueno, en cuanto a maquillaje, le hice un smokey eye con obviamente su piel de porcelana, tratando de hacer un equilibrio entre ojo y labio. El labio, como ven, el labio es un poco más nude y una pestaña dramática que nos ayude a resaltar un poquito más lo que es el smokey eye. La ceja normal, no cargándola mucho. Y en cuanto al peinado, pues es una coleta prácticamente muy fácil de hacer, simplemente haciendo muchos wavies y haciendo un apartado en la parte del medio. Y bueno, sus accesorios también en tendencia en cuanto a color oro. Gracias. La siguiente con el número 20 es Daniela Rayas y Baby. Buenas tardes, mi inspiración fue Hailey Baldwin, la esposa de Justin Bieber. Mi inspiración fue en street style elegante y a la vez con un toque urbano. Por su edad, tiene 19 años. A la vez un toque urbano de Nueva York, extrovertido para hacerla ver elegante, pero a la vez desafiante y divertida. Mi diseño de color me inspiré en Yellow con una mezcla de chatus, baby light, ya que al inicio ella tenía un color totalmente plano. La idea desde el principio fue un cambio totalmente radical y moderno. Con mi makeup quise realizar un tono extrovertido para justo darle un toque street style urbano, utilizando mucho iluminador para que la piel luzca aún más joven, fresca y en los labios solo un poco de gloss. Y en su corte realicé un corte recto con shag para darle ligereza y movimiento a su cabello. Listo.
Y a continuación sigue nuestra última participante, Cintia Díaz. Hola, buenas noches, mi nombre es Cintia. Me inspiré en este total look en una oficinista muy a la vanguardia. A ella, en su cabello le realicé un shadow room, realcé los tonos caramelo, también le hice unas baby light y su maquillaje le hice delineado blanco por dentro para agrandar su mirada. Gracias. ¿Cómo vieron los cambios? Bueno, ahorita vamos a volver a pasar nada más a las modelos para que vuelvan a verlas, volteen su cámara para que escaneen el código QR, les va a salir una encuesta y van a poner tres números para poder sacar uno de esos premios en lo que los jueces deliberan los demás. Y bueno, si quieren por orden vamos pasando. Y también quería agradecer a Flor, María, Bella, porque el maquillaje con el que maquillaron las estilistas fue parte de ellos y también los accesorios. Si quieren pasar las modelos por orden. Y se paran, ajá. Si quieres te paras. Están por orden, así que pueden ir seleccionando sus tres favoritas y escanean el código y ahí lo pueden poner. Si quieren, espérense las modelos para que las puedan ver. Si quieres, aquí, las que alcancen. Ponerse de aquel, o sea, hacia allá para que se vean, porque aquí no van a ver los números. Ajá, ahí se pueden quedar para que se vean los números. Distribuidas, por favor. Listo, si quieren los jueces podemos pasar de este lado, ahí viene Victoria y pueden, para que se pongan de acuerdo quiénes van a ser los 8 premios que vamos a repartir y aparte va a ser el que de la votación. Si necesitan otra vez el código QR nos dicen y se los volvemos a poner y bueno, pues las modelos, si ya eligieron sus tres, si gustan se pueden pasar hacia abajo, gracias. Y bueno, ahí atrás tenemos en lo que salen en los premios, tenemos algo de catering, si gustan pueden pasar. Y ahorita ya como en unos 8 o 10 minutos ya empezamos a dar los premios. Pueden poner el código. Dani, me dicen cuándo cerramos para verla. ¿Sí?
We'll be right back.
Thank you.
estamos ordenando a las ganadoras. Les queremos decir que, bueno, hay 8 premios aquí. Hay uno más que se va a dar de redes sociales, que vamos a subir todas las fotos del before and after en nuestra cuenta de Ponte Guapa MX, @PonteGuapaMX en Instagram. Ahí van a poder votar y ese lo vamos a dar a nuestro, a la ganadora hasta mañana que termine las votaciones. Creo que ahorita ya deben de estar arriba, Cari, no la veo, pero no sé si ya están arriba las fotos, entonces desde ahorita ya pueden empezar a votar para entregar ese premio, cerrar mañana, que se cumplan las 24 horas de que están las fotos arriba. Y además ahorita nuestros jueces se tardaron mucho porque les gustaron mucho los trabajos y nos sacaron de la manga un premio más. Entonces ahorita también vamos a regalar uno más y bueno, ahorita ya están nada más en eso. Tomar las fotos, Jimmy, por ahí estás. Hombre. Oye, ahorita nos vamos. Bueno, vamos a empezar. El primer premio es para el mejor peinado. Para el mejor peinado se va a ganar una secadora Dyson. Que los que saben que es una secadora Dyson, es como un tesoro tener una secadora Dyson. Entonces, y van a ganarse también un kit de accesorios de Bella y un kit de maquillaje de Flormar. Y nos va a ayudar a dar ese premio. Ok, entonces es mejor peinado y Erika lo va a entregar porque ella se le ocurrió. Adelante. Erika es nuestro activo fijo más antiguo de Ponte Guapa. Activo, sí, activo en movimiento. No, ahorita. Si quieres, pásale. Y el mejor peinado es para Janine. Que pase la modelo y la estilista. Eri, háganse para acá con Mochi. Aquí al frente. ¿Quieres pasar? Muchas felicidades.
Jan es nueva en Ponte Guapa relativamente, tienes un mes, dos meses en el equipo, pero es súper buena y muy buen elemento. El siguiente premio, que nos ayude Mildred, de mejor maquillaje. El premio de mejor maquillaje incluye kit de brochas Blossé, un enzyme scrub de Wishful, un translucent powder de Kat Von D, un eyeshadow palette de Urban Decay, un camouflage cream de Dermacolor de Kryolan y un Hi-Fi Shine Lip Gloss de Urban Decay. Y el kit de accesorios de Bella y de maquillaje de Flormar. Y es para... Mariale. Bravo. Gracias, felicidades. Ahora vamos con el tercer lugar de color y corte, que se va a ganar un viaje que se llama Beauty Adventure con Alfa Parfa Cancún, 3 noches y 4 días todo incluido, un día de vacaciones, un kit de productos Mucota y unas tijeras Kokoro que nos otorgó Davines o Elite Beauty Selects. Y un kit de accesorios de Bella y un kit de maquillaje de Flormar. Y este tercer lugar de color y corte es para... Es para Cristina Camacho. ¡Bravo! Bueno, nos vamos turnando. Nefi. El segundo lugar de color y corte, igualmente va Beauty Adventure con Alfa Parf a Cancún, 3 noches y 4 días, todo incluido. Un curso de corte en Monterrey con Joseph Santiago de Vidal Sassoon por Alfa Parf. Un kit de cepillos Potters térmicos, una plancha Potters y 2 días de vacaciones. Y el kit de accesorios de Bella y un kit de maquillaje de Flormar. Y nos acompaña Nefi para entregarlo. Y es para...
Para Erika Paola. ¡Bravo! ¡Bravo! A Cancún, sola, sin hijos, ¿quién dice yo? Felicidades. Ahora el primer lugar de color y corte es un viaje igual a Cancún de Beauty on the Road por Beauty Art. 3 noches, 4 días. $7,500 en efectivo por Leyadría. Un curso de corte en Monterrey con Joseph Santiago de Vidal Sassoon y Alfa Parf. Un kit de cepillos Potters de madera. Un kit de tijeras Potters. Un kit de productos para el cuidado de cabello mucota y 3 días de vacaciones. Y nuestro kit de maquillaje de Flormar y el kit de accesorios de Bella. Y es para Miriam. ¡Bravo! ¡Bravo! Felicidades. Y ahora vamos por el tercer lugar de Total Look. Es un Beauty Adventure con Alfa Parfa Cancún. 3 noches, 4 días todo incluido. 1 día de vacaciones. Un kit de cepillos térmicos Davines de Thermix. Un kit de producto estilizado Davines y unas tijeras Kokoro por Redken. Y nos acompaña Corde, que es asesora de imagen, y el kit de accesorios de maquillaje de Flormar y el kit de accesorios de Bella. Y es para Thalía. ¡Bravo! Thalía también tiene muy poquito en el equipo, qué padre. Como saben, contaron muchas, o sea, contó para todas las calificaciones. Nefi y Claudia nos apoyaron estando desde la mañana, viendo toda la inspiración y todo el trabajo que hicieron para desarrollar el look de color y corte. Y para el Total Look se evaluaron ya todo, con todo y la ropa y la inspiración y todo lo que nos explicaron ahorita. El siguiente premio es para el segundo lugar de Total Look.
El segundo lugar de Total Look incluye un Beauty Adventure con Alfa Parfa Cancún, 3 noches, 4 días todo incluido, un curso de corte en Monterrey con Joseph Santiago de Vidal Sassoon por Alfa Parf, unas tijeras Kokoro por Redken, un kit de cepillos Potters de madera, una plancha Potters, un kit de productos Davines y 2 días de vacaciones, y el kit de maquillaje de Flormar y un kit de accesorios de Bella, y es para Steph. ¡Bravo! Muchas felicidades. Vamos por el primer lugar de Total Look, que es un Beauty on the Road por Beauty Art en Cancún. 3 noches, 4 días todo incluido, $7,500 en efectivo por Leyadría, un curso de corte con Joseph Santiago de Vidal Sassoon de Alfa Parf, es aquí en Monterrey el curso, un kit de cepillos de Angelo Seminara, Your Hair Assistant Davines, un kit de tijeras Potters, una paleta de sombras Urban Decay, un kit de productos Mucota, una plancha Dusseldorf por Davines y 3 días de vacaciones, premiazo. El curso el kit de Bella de accesorios y de maquillaje de Flormar. Y el premio es para Chaca Chachandeira. ¡Eso! Ella hizo su traje, lo cosió literal, ella hizo, dice que ella sí se iba al barrio antiguo, yo no sé, yo la conozco después. Y ya la mandamos de vacaciones a fuercitas. Le digo que me encantó, digo, yo no participé en la deliberación, pero me encantó cómo le mejoró la imagen con ese color, súper bien. Bueno, y luego sigue el premio que vamos a dar por la premiación que le llamamos el look favorito del público. Ese lo va a dar Victoria. Y nos lo pasan. Las flores y el kit. Y es un kit de productos Ponte Guapa. Toda la línea, que es champú, acondicionador, mascarilla, un leave-in, un aceite, el champú para los rubios y además un kit de una paleta de maquillaje y un día de vacaciones. Y ese lo ganó Carol. Felicidades.
Y bueno, los jueces querían a fuerza dar este premio y nosotros encantadas de dar más premios. Nos propusieron dar un premio que fuera de before and after, o sea, de cómo estaba la modelo antes y el cambio de look que le hicieron. Y bueno, este premio es igual, no tenemos flores porque por obvias razones, ¿verdad? Porque salió ahorita. Es igual un kit de productos de shampoo, acondicionador, mascarilla, un leave-in, un aceite y una paleta de labiales. Y, ¿no si había flores? Ah, sí había flores. Muy bien. Un kit de Flor Maribella, ese sí hay para todos, ¿sí? Y el día de vacaciones. Y ese es para Janet. Ya se fue, no manches. Felicidades. ¿Quieres pasar o así es? A Janet el día de hoy llegando le canceló su modelo y tuvo que conseguir una modelo, empezó más tarde, estaba un poco estresada, pero lo logró. Aquí está. Y bueno, para todas, de verdad, estoy súper orgullosa, me encanta ver, yo creo, si se dieron cuenta, les costó mucho a los jueces, una foto. Les costó mucho a los jueces decidir, porque la verdad son unos, digo, yo lo veía, ¿verdad? Yo no estaba ahí, pero hicieron grandes trabajos, de verdad, mis respetos, hubiéramos querido que todas pudieran estar aquí, pero creo que con el simple hecho de haberse atrevido y venir y subirse y vencer sus miedos y hacer y retarse ustedes mismas, yo creo que es un premio para ustedes. Queremos que sigan participando cada año. De todos modos, a todas las que vinieron, vamos a darles un día más de vacaciones. Y el día de mañana que se cierren las votaciones, se entrega el de redes sociales y lo anunciamos por redes sociales. Y a todas las participantes, a las estilistas, también les van a regalar un kit de maquillaje, o ya se los dieron de maquillaje y de accesorios. Sí, un kit de maquillaje de Flormar. Y bueno, para volver a agradecer a los patrocinadores, Punto Valle, Beauty Art, Alfa Parf, Davines, Flormar, Bella, el LSI, a Miscelánea, a La Divinata, a Moshi Moshi, a Sigma y a Aguas Bebia, y a todo el comité organizador que estuvo detrás, Erika, Dani, Karina, Victoria, Laura, que no está aquí, está en Querétaro, está remoto, Tita, Liz, Jessy, Paco, Katy, Meli, bueno, todas las que estuvieron detrás organizando, estando aquí presentes, de verdad estoy súper agradecida, súper orgullosa del equipo que es Ponte Guapa. Ahí viene la posada, no se desanimen, vienen más regalos, pero pues estoy súper contenta y súper orgullosa de haber tenido este año de nuevo este evento que la verdad está en el corazón de la filosofía. Y pues siéntanse bien, bien orgullosas de lo que hicieron porque todos fueron unos grandes trabajos. Muchas gracias a los jueces, Mildred, Corde, Nefi, Juan y Clau, gracias porque de verdad yo sé que es su tiempo el que está aquí, pero es súper valioso porque su experiencia para nosotros da mucho valor y siempre he querido que, digo, en los primeros eventos era más difícil porque estábamos involucradas nosotros hasta que decidimos este formato donde gente externa puede ver los trabajos y imparcialmente decidir. Y bueno, pues ustedes que son expertos en las áreas, de verdad, súper agradecida por su tiempo y por estar aquí. Y bueno, pues esperamos que nos acompañen el siguiente año también y muchas felicidades a todas y a todos los que vinieron. Gracias. Oigan, pueden pasar todas para tomarnos una foto, una macrofoto. Primero las estilistas y luego con las modelos y luego ya. Todas también, Eri, Viri, Jessy, todas, Melissa, ya estaban, Katy, Dani, Kari. Thank you.
Thank you.